En la guerra de la Triple Alianza tendremos dos bandos. Por un lado tendremos los aliados, que vienen de azul. Está formado por tres países: los brasileños, los argentinos y los uruguayos, que le llamaban los blancos. Y por otro lado tendremos el bando rojo, que es el bando de los paraguayos, que está formado por los paraguayos y los uruguayos, que le llaman los colorados. Todas las unidades tienen la misma estructura, tendremos un nombre y una figura representativa. Por ejemplo, aquí tendremos a los caballería con su caballo correspondiente, tendremos el país representativo a que pertenece y el número indica la fuerza de combate que tienen. Aparte, en las unidades, cuando se quieren realizar algún tipo de combate, tienen que estar en presencia de sus líderes. Si el líder es capturado, va a tener un evento que viene en la parte posterior de la ficha que va a beneficiar al ganador. Y las fuerzas, las unidades pueden ser de un paso o de dos pasos. Si son de dos pasos, cuando reciben un impacto va a ponerse por su lado reducido, de fuerza reducida, y cuando reciben el segundo impacto quedarían eliminadas. En cambio, unidades que solo tienen un paso, por ejemplo esta, en la que si reciben un impacto quedan eliminadas. Tendremos también cartas, azules aliados, rojos paraguayos. Cada bando tendrá su carta inicial y aparte tendremos la posibilidad de ir cogiendo cartas o ganando cartas. La estructura siempre es la misma, tendremos el título con una representación gráfica del acontecimiento, el evento y los puntos de victoria que vamos a ganar. Y en el tablero tenemos la representación de lo que sería la zona de conflicto. Es el Paraguay justo en el centro. Daros cuenta que Paraguay es una zona sin entrada al mar, donde la importancia del transporte fluvial es vital. Y tendremos las zonas de control paraguayas, que son de color rojo. Al oeste tendremos la zona de control argentina, con los marcadores azules. En el sur y en el norte tendremos a los brasileños de color verde. Y un poquito más al sur tendremos todavía los marcadores de color blanco de los uruguayos. Dentro de las ubicaciones tendremos las ubicaciones normales con un marco de color plateado. Y hay unas ubicaciones especiales que son espacios estratégicos, que vienen con un marco de color dorado y el fondo el más oscuro, que nos va a permitir en la fase 4, que es la fase de refresco, o conseguir nuevas unidades o recuperar unidades dañadas. Colocamos los marcadores de control al alcance de ambos jugadores. Cada bando va a colocar sus líderes en el lugar correspondiente y el bando paraguayo va a colocar a su alcance los cuatro marcadores de capital. Barajamos el mazo de cartas del bando paraguayo y lo colocamos en cartas de evento. Y la carta inicial, que es la que vamos a empezar, vamos a colocarla en cartas en uso. Y aparte colocaremos el marcador de punto de victoria y el multiplicador 10 en la zona correspondiente. Y haremos lo mismo con el bando aliado. Colocaremos la carta en uso y la inicial en la zona correspondiente. Barajaremos el mazo de cartas y la colocaremos en cartas de evento. Y colocaremos los marcadores de punto de victoria en el 0 y en el 0 de por 10. Echaremos mano al manual y veremos la distribución de tropas y fortificaciones que colocaremos en el tablero. Y así queda la distribución de tropas y fortalezas para empezar la guerra de la Triple Alianza. En la guerra de la Triple Alianza va a empezar el bando aliado. Va a empezar jugando su carta inicial, leerá el texto y ejecutará. Y después tendrá que realizar su secuencia de juego. Una vez que acabe su secuencia de juego, le tocará al bando paraguayo, en la que ejecutará su carta inicial y después hará su secuencia de juego. La secuencia de juego se divide en cuatro fases. La primera fase es la fase de transporte, en la que podremos mover la cantidad de unidades que queramos a través de los ríos mayores o a través de la costa. La fase 2 es la fase de movimiento. Aquellas unidades que no hemos movido en la fase 1 podemos moverlas a través de las distintas conexiones de ubicación a ubicación adyacente. Y dependiendo del tipo de unidad podrá moverse más o menos pasos. La tercera fase es la fase de combate. Si se encuentran unidades enemigas en un mismo espacio y hay presencia de algún tipo de líder, se producirá un combate el cual habrá que resolver. Y la fase cuarta es la fase de refresco. En aquellos espacios estratégicos podemos reponer unidades o recuperar unidades. Así, de forma consecutiva, hasta que se den las condiciones de final de partida y gane uno de los dos bandos. Y uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta en el juego es el apilamiento. El número máximo de unidades que podemos tener en una localización es de 6 unidades, sin tener en cuenta ni las fortificaciones ni los líderes. Por ejemplo, al principio de la partida, en Itapirú, ya hay 6 unidades paraguayas, ya no se pueden poner más unidades ahí. Si ahora de retirar o producirse una retirada va a coincidir un espacio que hay sobre el límite del apilamiento, es decir, que ya habría más de 6 unidades, tendrán que seguir retirándose hasta entrar en un espacio en el que no sobrepasen ese límite de apilamiento.
La primera fase es la fase de transporte. Pues el jugador activo le va a permitir mover la cantidad de unidades que quiera y pueda a través de río mayor o costa. En el juego vamos a tener cuatro tipos de terrenos para moverse. Uno es la carretera normal, que son estas líneas de color negro. Después tenemos la carretera a través del río, como si fueran a través de lanchas, que son estas líneas más finas de color azul. Y la que nos interesa ahora, que es el río mayor o costa, que son estas líneas bandas de color azul oscuro, más intenso. Eso considera o río mayor o costa. Pues con esa acción podemos movernos la cantidad de espacio que queramos hasta donde queramos nuestro origen, siempre pasando por zonas de control que sean de nuestro bando. Nunca podemos entrar en espacios que estén los enemigos. Por ejemplo, esta unidad que está en Buenos Aires puede moverse por esta zona, porque vemos que va atravesando las líneas de este caso de Río Mayor, y puede pararse, que sigue en Concordia, pues no puede ir a Paysandú. Y en cambio puede, por ejemplo, mover esta de Buenos Aires, esta de Goya, llegar hasta Corrientes y llegar a poder combatir después con las unidades de Itapirú. Es decir, moverse por río mayor o costa, la cantidad de espacios que queramos. La fase 2 es la fase de movimiento. Aquellas unidades que no hemos utilizado para la fase 1, es decir, en la fase de transporte, podemos moverlas si queremos. Y podemos moverla por cualquier tipo de terreno. Podemos moverla por carretera fluvial, por río grande, incluso por costa. Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es el tipo de unidad que es. Si es una unidad de caballería, puede moverse hasta tres pasos. Un paso es ir de una localización adyacente. Entonces, la caballería puede moverse tres pasos y la infantería puede moverse dos pasos. Si entramos en un espacio de enemigo, pues le colocamos un control indicando que ya es control nuestro. Y si entramos en un espacio donde se encuentra un enemigo, lo que vamos a producir es una batalla. Durante esta fase de movimiento hemos visto que una unidad puede intentar hacer una batalla, realizar una batalla contra otro enemigo al entrar en su espacio. Pero para poder moverse y entrar en establecer esa batalla, tiene que haber la presencia de un líder. Para ello, podemos utilizar esta fase de movimiento para coger un líder que esté en espacio de líderes, cogerlo en su unidad y así ya poder moverse y establecer la batalla. O bien cogerlo de un espacio que ya estuviera en el mapa y colocarlo con esa unidad y poder restablecer la batalla moviéndose a la unidad donde está el enemigo. Y durante también la fase de movimiento podemos aprovechar que un líder se encuentre en un espacio para devolverle al espacio de líderes, o bien cogerlo de un líder y ponerlo en otro espacio que queramos del mapa. Ahora imaginemos que estas unidades paraguayas con su líder se deciden mover hasta espacio de Candelaria y se produce una batalla. Y llegaríamos a la fase 3, que es la fase de batalla. El procedimiento es sencillo: el jugador defensor va a coger sus unidades y va a colocar en el campo de batalla en los espacios del 1 al 6 por orden y en el orden que él decida, mirando sus unidades, el valor de combate de sus unidades y el tipo de unidad que es. Una vez hecho eso, el atacante cogerá sus unidades atacantes y las colocará en su bando atacante, colocándolas del 1 hasta el 6, si hubiera hasta 6 unidades, que es el máximo de apilamiento, y teniendo en cuenta los rivales que tiene enfrente. Si hubiera algún tipo de fortaleza, se colocaría en la zona correspondiente. En este caso no había, la sacamos. Y se va a producir los combates. Los combates se van a ejecutar con tirada de dados. Y empezará atacando el atacante, después el defensor, hasta que no queden unidades en un bando o hasta que uno de los bandos decida retirarse. ¿Cómo atacan? Pues el atacante va a empezar con su unidad en la número 1, va a atacar las unidades que están enfrente de la unidad número 1 y tira el dado. Si el valor del dado es igual o menor a su fuerza de combate, le ha reducido un impacto. Vamos a ver un ejemplo: digamos que saca un 4, no le pasaría nada, pero si sacara un 3, un 2 o un 1, le procedería un impacto al defensor y el defensor lo pondría por su bajaría un 1 de daño. Si está, o un paso. Si estuviera en fuerza total, iría reducida. Si estuviera en reducida y recibe un impacto, quedaría eliminado. Después le tocaría la fuerza que está en el número 2, 3, así sucesivamente, tirando el dado. Y si su valor es igual o inferior al valor de combate, pues recibiría o daría un impacto. Una vez que los atacantes han realizado sus ataques, le tocan a los defensores, que harían lo mismo, atacarían a los atacantes. Y así sucesivamente, como dijimos, hasta que bien, no queden unidades, hasta que una de las dos unidades se decida retirar. ¿Cuándo deciden retirarse? Pues antes de hacer la tirada. Imaginemos que está el atacante, acaba de hacer la tirada de todos los bandos, y el defensor, en vez de atacar, va a decir retirarse. Pues si se retira, simplemente dejaría de tirar y operaríamos con la retirada. Si por casualidad hubiera más unidades atacantes que defensoras, o que hubiera más unidades de un bando que del otro, o porque una unidad o varias unidades que deja un espacio vacío, el atacante,
cuando vaya a atacar al jugador que está enfrente y no haya nadie, puede decidir a qué unidad de las que queden todavía en pie puede o quiere atacar, ya sea porque no queden o porque hubiera más unidades de un bando que del otro. Si ahora al realizar el ataque hay presencia de fortaleza, el primer impacto del atacante al defensor lo va a recibir la fortaleza, lo pondremos por el lado de menos 1. Y el siguiente impacto que le demos a un defensor lo va a recibir también la fortaleza, quedando eliminada. Es decir, que los dos primeros impactos lo va a chupar la fortaleza. Si al finalización del combate la fortaleza se encuentra en fuerza total o en fuerza reducida, vamos a reconstruirle, ponerla en fuerza total. Si ha recibido dos impactos o los atacantes eliminan a los defensores o se retiran, la fortaleza también se retiraría. Una vez visto cómo es el ataque de forma genérica, en la que hay que colocar las unidades defensoras y atacantes, tenemos que fijarnos qué tipo de conexión o por qué tipo de terreno nos hemos movido para atacar. En este caso, hemos movido por terreno de río. Pues en el marcador de campo de batalla tendremos que colocar esta ficha de ataque a través de río. Eso quiere decir que en vez de atacar primero uno, el atacante, pues el defensor, van a atacar los dos al mismo tiempo. Con lo que las tiradas van a ser simultáneas y según vayan dándose los daños o no dándose los daños, los impactos van reduciendo o no las unidades. Ahora imaginad que en vez de atacar por el río, vamos a atacar por río mayor. En vez de atacar de Itapúa, vamos a atacar de Encarnación. Como utilizamos el ataque por río mayor, tenemos que colocar esta ficha en el campo de batalla de ataque por río mayor. Y esto, al resolverlo, va a atacar primero los defensores, o va a tirar primero los defensores, después van a tirar los atacantes. En el caso que sea el mismo tipo de terreno en río o río mayor, va a prevalecer el río mayor. Entonces van primero los defensores, después los atacantes. En el caso de las retiradas, acordaros que se va a hacer antes de la tirada. Si lo que se va a retirar es el atacante, va a retirarse el espacio por donde ha venido. Si lo que se retira es el defensor, tiene que retirarse un espacio adyacente que sea controlado por ellos. En este caso, estaba en Candelaria, puede ir a San Nicolau. En el caso de que el defensor no puede ir a ningún espacio adyacente amigo, tendrá que conseguir con el combate. Ya sea después de un ataque o por simplemente un movimiento a un espacio vacío del enemigo, podemos recibir un beneficio si está ahí marcado. Por ejemplo, en Caapuco, si estas dos unidades o aliadas van a Villarrica, le colocaría un marcador de aliado y aparte recibiría un punto de victoria y dos cartitas. Si el bando contrario decide recuperar ese espacio, que puede atacar, que esto no lo había explicado, puede atacar desde varios espacios con tal de que ahora de meterse en el movimiento haya un líder y un máximo de 6 de apilamiento, y lo recupera, simplemente sacaría el marcador de control, pero no recuperaría ni el punto de victoria ni las dos cartas. Al principio de la partida, la capital de los paraguayos es Asunción. Si por algún motivo es controlada por los aliados, aparte de ganar los 5 puntos de victoria y 3 cartitas, el bando paraguayo tiene que cambiar la capital. Cogeríamos la capital número 2 y se pondrá en cualquier espacio controlado por los paraguayos. Si esa capital vuelve a ser controlada por los enemigos, retiraríamos ese marcador de capital, ganaríamos los puntos de victoria los aliados y tendríamos que coger el marcador de tercera capital y colocaríamos un espacio controlado por los paraguayos. Se puede dar el volver a repetir el caso en la que vuelven a perder la tercera capital, ganaría los puntos de victoria que viene en la parte de la ficha y tendrá que colocar una cuarta ficha de capital. Así sucesivamente hasta llegar a colocar la quinta. En el momento que pierda la quinta, ganan los aliados de forma automática. Como hemos dicho, cuando se produce un combate tiene que haber presencia de líder o líderes. En el caso de que un bando pierda todas sus unidades y tuviera líder, ese líder es capturado. Y como tal, se da la vuelta a la ficha de líder y se resuelve el evento. En este caso, Estigarribia le da 5 puntos a los aliados. Pero puede ser casos más drásticos. Por ejemplo, si Solano López es capturado, ganan los aliados de forma automática. O si Mitre es capturado, los argentinos se retirarían. Entonces, tal cual, todas las unidades argentinas se eliminan del mapa y todos los espacios de control argentino se consideran neutros. Eso quiere decir que cuando una unidad paraguaya entre en un espacio argentino no habrá que colocar marcador de control y cuando una unidad encuentre un espacio con bonificador no va a recibir ningún tipo de bonificador porque los argentinos dejan de guerrear y se convierten en estados neutros. Otra de las consecuencias de los combates es la pérdida de la alianza entre Uruguay y Paraguay. Al principio de la partida los uruguayos son aliados a los paraguayos, pero en el momento que los aliados controlen Montevideo, que es la capital de Uruguay, ya dejan de ser aliados de los paraguayos y se convierten en aliados de los propios aliados, es decir, de los brasileños y de los argentinos. Como tal, entonces, aquellos marcadores que no tuvieran control aliado va a recibir el beneficio y el resto de los marcadores se van a considerar como
aliados. Y el resto de marcadores que hubiera marcadores aliados, pues se retirarían. En esos momentos, como dijimos, ya son controles aliados. Si el paraguayo se mete en algún espacio de lo que sea uruguayo, tendría que colocar un marcador paraguayo. No va a recibir beneficios por entrar en espacios paraguayos con bonos de cartas, porque no puede recibir cartas azules. Y si recuperara Montevideo, no pasaría nada, porque ya se consideraría siempre aliado a partir de este momento. Y llegaríamos a la última fase, que es la fase de refresco. Lo primero que hacemos es coger una carta. Esa carta la vamos a juntar con las cartas que hayamos ganado ese bando en ese turno. Esas cartas se ganan por conquistar ciertos espacios. Le damos la vuelta a esas cartas, o las miramos, y miramos la cantidad de puntos que otorgan a estas cartas. En este caso son 3 puntos, sumaríamos 3 puntitos. Leemos las cartas, miramos la que nos interesa, y la que tenemos, nos interesa, la vamos a colocar en carta de uso, vamos a resolver su evento, y durante esa carta que esté en carta de uso, hasta que le pongamos otra encima, va a tener en vigor ese evento. Y el resto de cartas vamos a colocar en la pila de descartes. Como resumen, sumaremos puntos de todas, pero solo utilizaremos una. Y la segunda parte de la fase de refresco es utilizar los espacios estratégicos, aquellos que son más oscuros. Y tenemos dos opciones. Si no está controlado por el enemigo, bien, podemos coger una unidad de reserva y colocarla ahí. Tener en cuenta que hay unidades especiales que vienen con una cartita en la parte izquierda, eso solo va a entrar a través de las cartas. O bien, si en el espacio especial tenemos una unidad reducida, podemos ponerla por la fuerza total. Una de las dos opciones. El juego puede terminar de distintas maneras: ganarán los aliados si capturan la quinta capital o si capturan a Solano López. Y ganarían los paraguayos si capturan una de estas tres ciudades, o bien Porto Alegre, o bien Río Grande, o bien Buenos Aires. Y el juego también termina cuando se coja la última carta. Para ello sumará los puntos que ha obtenido con esa carta para los que ha tenido, y con ello acabaremos la partida y se mirará que el jugador que tenga más puntos de victoria. En caso de empate, se comparte la victoria. Esto ha sido la guerra de la triple alianza.